She's the queen of style today. Saturn that high today. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barn stop. She's jumping, leaning, hopping. Her prance is eye popping. Look at her style and grace when she keeps up. Ahí llega ella, apurada como siempre. No se quieta un segundo. No para nunca de hablar. Es la conductora más verborrágica de la televisión argentina. Es Laura Oliva. Se va a sacar el, muy bien, el pullover. Tenía el pullover puesto. Bueno, muy bien. ¡Qué lindo! Me gusta porque cuando ensayan hacen cosas rulos locos y acá quiero que los hagan también. ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Gracias por haber venido. Es un honor tenerlos aquí conmigo en este programa que hemos dado en llamar Aceite de Oliva a las 12 en punto en Ciudad Abierta. Comienza, como siempre, con la presencia del señor Diego Maurici en el saxofón. ¿Cómo le va? Mejor me perjudica. Ay, pero por favor, qué suerte, qué alegría. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu que seguramente también va a tener nuestro querido baterista, el señor Fernando Valle. Ok, vamos a ir entonces a nuestro pianista acompañándonos a la cabeza de la banda compartido con Vallés para que no se ofenda. Es el señor Pablo Citarella. ¿Todo muy bien? Bien, no sé, ay, que me alegro. No se sienta amenazado hoy que viene el maestro Goldman. No, ¿eh? Es un gran amigo. Es un gran amigo, claro que sí, una gran persona. Estamos todos contentos hoy porque viene el maestro Goldman. Bueno, muy bien, vamos a ir a los zapatitos. Los zapatitos son de Michelucci, que son un fuego hermosísimo. Las medias nivel, como siempre. Hoy me puse un shortsete pocatela de Saf y tengo un saquito que divino, asiento halladito, todo lindo, de peuque, y tengo unos aritos de escuela de sirenas. Ahí está. ¡Ay! Mirá el chufete que me hizo Raquel así con un caído. ¡Ay, qué cosa hermosa! Bueno, muy bien. Aquí estamos. Gracias, gracias, amigos. Aquí estamos. Notición, se viene otra Batman. Esto también es así a pelo. Se viene otra Batman. Una Batman que es una aparición en otra película de Superman. Una cosa súper complicada, pero la pregunta del millón y lo que nos llamó la atención es ¿por qué se viene otra Batman con otro Batman? ¿Qué fue de aquellas épocas en donde un actor pegaba un papel y hasta que le daba, hasta que no daba más, hasta que ya era viejo, hasta que ya le decían, no, por Dios, no podés seguir haciendo de 007. ¿No es cierto? Sean Connery, Indiana, exactamente, Harrison Ford, que decía, Harrison, ya no te da el cuero. No, yo lo puedo hacer, vos déjame que me entreno. No, antes era así, antes era un Superman, por ejemplo. ¿Quién era Superman? ¿Quién es Superman? Y punto, y se acabó. Pero por supuesto, Christopher Reeve es Superman, 4 películas de Superman y él era Superman. Después tuvo, bueno, el problemita con el caballo, que parece que el tema con la pajita no le daba para, con la capa y la pajita no podía enchufar el caballo. Bueno, son cosas que pasan, cosas que se le complicaba y ahí, por cuestiones de fuerza mayor, entonces sí se termina. Pero ¿qué es esto de andar cambiando Batman a lo pavote? Bueno, vamos a ver una foto para que nos ordenemos, porque hubo 5 Batman en los últimos tiempos. Ahí hay 4 y el que queda, que es Ben Affleck, que viene ahora. Primero, el señor Michael Keaton, a mí me gustaba, es el mejor Batman de todos. ¿Sabes por qué? Porque Batman, sin el traje, Michael Keaton, no das 2 pesos, ¿no es cierto? No dice nada, es más insulso, no sé. Y, exactamente. Y ese es el espíritu de Batman, que vos no te des cuenta que es Bruno Díaz. Que vos lo veas de civil y digas, por este no doy 2 pesos. Que sea como un ciruja, diría Chris, que le encanta la cosa del ciruja. La cuestión es que parece ser que tanto le dijeron, sos vos, que se envalentonó. Este hizo como dos hizo, ¿no? Se envalentonó y pidió una ponchada de guita y le pegaron un batiboleo en el ojete, parece. Entonces le dieron salida. Segundo, Val Kilmer, un Batman rubio. ¿A quién se le ocurre, chicos, a dónde vamos a parar si se apaga Valderrama? Un Batman rubio. ¿Cómo puede ser un Batman? ¿Qué se viene entonces? Bueno, ¿qué se viene? ¿Un Batman gordo? Bueno, si se viene un Batman gordo, llámelo a él también porque está deforme. Está
destrozado, se ha comido todo. Mira lo que es, mira lo que es. Parece el luchador de, ¿no? Parece, tiene como una pinta también, Mickey Rourke, exactamente, pero un poco, bueno, tremendo. Bueno, por eso digo, eso sí. Está menos dañado. ¿Cómo no? Está menos dañado, un David Lebón, me gustó eso también, ¿eh? Me gustó el David Lebón, el luchete David Lebón, me gusta lo que tiran de atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. No, lo que decía es que en caso de que lo tengan que encapotar a este, van a tener que buscar una lona tipo para tapar un Fiat 600, porque está jodido. El tercero, ¿podemos volver, Lu, o te complico la vida? Ahí está, muy bien. Ah, Georgie Clooney. Georgie estaba como loco, estaba en la cresta de la hora con ER emergencias. Pasa que yo soy muy... ¡Ay, se me mezclan los idiomas, chicos! No sé qué bueno. Me quise hacer la canchera y después no sabía volver. Bueno, George Clooney, el muchacho estaba de moda. Está bien, es un lindo Batman. Mirá, ahí está. Puede ser, pero esa Batman fue la versión más bizarra de todos los Batman de la historia. Había el Batimóvil volaba. Schwarzenegger estaba vestido de ladera con Freezer, no sé si se acuerdan. Y el traje tenía como una parte plateada. ¿Por qué eso? Mirá lo que parece, un alfajor Abanader, pero de los de dulce de leche. Nunca más. Le dieron un bolero en el orto a este también y pararon un poco. Lo dejaron, lo frizaron un poco, 3 o 4 años. Y cuando volvieron, porque hay que volver, porque no hay nada más atractivo y que venda más que un muñequito de un superhéroe para el Día del Niño, volvió y volvió con el muchacho Christian Bale, que a ver si lo vamos a ver. Christian Bale, el último, que hablaba, tenía una voz como el Coco Basile, una cosa medio así ronca, todo. El Batman más insulso de la historia. Una cosa menos honda. No, era una cosa impresionante. No, ¿qué? ¿No te gustaba? ¿Eh? ¿Discusión? ¿A vos te gustaba? ¿Estaba bueno? No daba. Le falta algo, le falta piripipí. Tenía más onda Adam West, bueno, pero Adam West tenía mucha onda, porque Adam West se calzó lo que no quiso Matorra, se calzó el bolero, que Matorra no quiso. Solo por eso Adam West hay que, exactamente. Y ahora se viene, como último, lo han elegido a Ben Affleck, que seguramente lo va a poner de Robin, mira cómo se... Ahí está, a su amigo Matt Damon, que esos dos, te digo, algo hay ahí. Acá hay algo como acá, te digo una cosa. Eso no se vio, no importa. Algo hay ahí. No. Está. El chiste no sale de acá, gordito. Quédate tranquilo. A Robin ya lo tenemos. Falta que al Kia lo le pongamos el traje de Batman. Bueno, la cuestión es que... Qué linda imagen. Pueden ir ellos dos perfectamente. Yo te digo una cosa. Ben Affleck ya hizo un superhéroe. Hizo Daredevil, ¿se acuerdan? Un superhéroe ciego. Ustedes no saben, acá hablo paréntesis, la cantidad de chistes horrorosos que me escribió Christian con respecto al tema de los ciegos, que obviamente no los voy a decir porque no quiero que me levanten el programa. Lo del Papa es una pavada al lado de lo que puedo llegar a decir. Pero lo que sí es aburrida esa película. Ay, mamá mía, aburrida. De hecho, le preguntan a él cómo termina y dice, no sé, me torré en la mitad. Así que no tiene ni idea de cómo termina esa película. La cuestión es que se viene el Batman con Ben Affleck. Dejen de joder, dejen de cambiar de muñequitos. Acá el problema es la historia. Tienen que poner una buena historia con un buen malo. Una buena película tiene que poner un buen malo. Sin el malo no existe la historia. El malo está bueno si no existiera. Si no hubiera existido Poncio Pilato, ponele. Capaz que Jesús no tenía tanto punch. Ese también, no sé cómo se inspiró en este monólogo Cristian para que me rajen a la mierda, digamos. Pero no importa, digo, así que siempre se necesita un malo, ¿entendés? Si no estuviera el malo, Batman, ¿de qué trabajaría? ¿Iría de arquitecto? Si no existieran los malos, los buenos no tendrían trabajo. Los malos le dan trabajo a los buenos, como Héctor me dio trabajo a mí, ¿se dan cuenta? Es así, o sea que los malos no soy tan malos. Los malos hacen que la gente buena, que la gente normal parezca buena, porque después de todo, tampoco el que nos tienen que levantar un manolito, nosotros no somos tan buenos. De vez en cuando te dejamos, digamos, vamos con el perrito y dejamos la caca en el piso como si fuera un cupcake, o dejamos la ducha abierta mientras nos lavamos los dientes, cosa que las próximas generaciones que se bañen en aceite, a mí que no importa. Pero claro, viene un loco y te tira las Torres Gemelas y vos quedaste, lo de la caca del perro es una boludez. Por eso se necesitan los malos. Se nos viene Ben Affleck, como bien decía, así que se viene la nueva Batman. Lo que también se viene es este programa, que sigue Aceite de Oliva. Nosotros también salimos de noche, pero a cara descubierta, ¡qué carajo! ¡Muy bien! Ya se los dije, se los avisé, para que fueran preparando el mate, el copetín, lo que tienen para seguir con este programa, porque en el próximo bloque viene el maestro Gaby Goldman, aquí al reportaje, no te muevas. Muy bien,
aquí estamos, segundo bloque. Como siempre sabés que en este bloque le agradecemos a Casamanis por los instrumentos, porque si no los muchachones no podrían tocar. Y sabés también que si vas de mi parte tenés un descuento en la gran escuela musical Manis Ellos. También, como siempre, debajo del pullover que tenía el maestro... Citarela, estaba la ropa de matices. Así es, ha llegado el momento. Es un placer para mí recibirlo. Es un honor también. Son estos gustos que uno se da en los programas cuando los hace uno y se llaman como uno y hace lo que quiere. Así es, hoy recibimos para el reportaje, vamos a hablar de todo. Y en el último bloque vamos a hacer una gracias al señor Gaby Goldman. Gabriel, ¿cómo es, Gabriel? Gracias a actor también. ¡Claro! Muy bien. Hola, corazón. Bienvenido. Pase por aquí. Ahora te voy a preguntar cómo te imaginas de viejo. ¡Ay, qué obediente! ¿Cómo sabes todo? Todo planeado. Vamos a ver un Google primero. Algo que vos dijiste, que nos llamó la atención a nosotros. ¿Qué vos dijiste? Pero los pianistas no hablamos. Sí, sí, hablan. Vos hablás hace rato y te maquillás y te haces de viejito y de tantas otras cosas. Y de heavy. El género musical es una convención que se utiliza para contar un cuento. Mira qué frase te mandaste. ¿Quién dijo eso? ¿Vos yo dije eso? Sí, parece que de vez en cuando bebés y decís ciertas cosas que son importantes. La gente no conoce tu costado de contador de chistes. Eso también lo podemos hacer. El humor judío. El humor judío. La comedia musical es una convención para contar cuentos. ¿Y qué le agrega? ¿Qué está bueno? ¿Por qué se le agrega? ¿Por qué tanta sensación? Hay una teoría, viste, que dice... Sobre todo para los alumnos, uno les explica que la justificación de empezar a cantar tiene que ver con como si las palabras ya no alcanzaran. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que yo, es metafórico es lo que dijiste recién, de alguna manera. Pero me parece que no hay que juzgar, es un género. Es decir, el teatro musical es un género. No hay que ponerse a cuestionar, pero es demasiado naturalismo, no hay naturalismo, ¿por qué está cantando? Es decir... No hay que hacerse esas preguntas. Verdad, ¿por qué? Porque si vas a ir a hacerte esas preguntas, no vayas. Definitivamente no, gastes plata. No. Uh-huh. Hay espectáculos de texto, obras de teatro de texto que no tienen música y que están hechas para que la gente que no le gusta la música, pero el teatro musical es teatro musical. El teatro musical también no tiene, viste que no tiene grises. No. Es como, o te gusta el género, porque justamente como decís, es un género. Sí. Digo, te tiene que gustar. También es muy loco llevar a alguien a quien no le gusta el género y termina la cosa y te gustó. Sí. No, porque no me. Pero no le gusta a priori, digamos. Sí, pero y también es cierto que dentro del teatro musical, sí. Existen un montón de subgéneros. Está la ópera rock, está lo que es mucho más lírico, está lo que es mucho más popeado. Últimamente, en los últimos años, también surgieron los musicales que están basados en los covers. En las obras de artistas, como esto que decís de Sabina. De Sabina, de Queen, por ejemplo. O lo de Forever Young. O Forever Young. De covers de muchos artistas. Exactamente. ¿Y por qué pensás que apareció? Porque este es un, sí. Subgénero medio nuevo, o hace mucho que se hace. Mira, cuando se hizo, se puso de moda el reality. Ah, mira. Enseguida... No, te doy un ejemplo. Ah. Enseguida... Surgieron un montón de realities, sí. Después. De realities de artistas, de nadadores, de todo, esto. De todo. A mí de inútiles, de todo. ¿Viste? Todo se buscaba por un reality. Pero hay una realidad que tiene que ver con el teatro musical y es que evidentemente surgió la novedad, que no sé quién fue o cuál fue el primer espectáculo que se basó en las canciones de tal. Y probablemente, pero pegó. Mamma Mía, probablemente. Puede o no. Puede ser que haya sido, ¿no es cierto? Mamma Mía. Yo no tengo mucho registro de algo antes. Me parece que fue Mamma Mía. Sí. Sí, ¿no? ¿Sí? Fue Mamma Mía. Sí, claro, okay. La que va basado en el repertorio de ABBA. Y les encantó. Y... Enseguida empezaron a sacar, y también tiene que ver un poco con el hecho de atrapar una generación que no ha consumido tanto teatro musical para que vaya al teatro a consumir teatro musical. Que es la generación de los 80. Por ejemplo, ¿no? sí, pero digo la gente joven que quizás no le gustaba tanto. Ah, ok. Es decir, nosotros en Estados Unidos o en Londres, cuando los chicos van a la escuela, enseguida le inculcan lo que es el lenguaje de la comedia musical. Acá no. No. Acá hay un montón de otros países, ¿no? Totalmente. Está como muy... ¿Y cómo ves la comedia musical últimamente acá? Ha habido un boom, ¿no? Ha habido sí. una... El otro día igualmente charlábamos con Pepe y con Reina cuando vino, que hubo mucha comedia musical en una época. Después vino el momento de los militares, todo, en donde todo quedó como frisado. Y ahora hay como una vuelta y como una explosión de eso. Pero había mucha...
Lo que pasa es que ahí quizás estaría bueno que nos preguntemos si todo no es cíclico. Es decir, hubo una época, después dejó de haber, después también dejó de haber por una cuestión económica, cuando fue el hecatombe. También, de los entonces 2001. Era muy difícil traer espectáculos que son clones, para que se entienda, los clones son los espectáculos que se traen exactamente igual. Que se compran tal cual y que de hecho ellos vienen a revisar que se los haga tal cual entonces, también. Entonces hay que pagar al director musical, a la gente de escenografía de esto para que vengan, y son dólares y dólares uh-huh. y dólares y dólares. Uh-huh. Entonces también tiene que ver con un tema de que sucedió, es una cuestión cíclica, hubo un momento que era un auge, después se calmó un poco, después volvió. Ok, ¿no pensás que tiene que ver con una cuestión de que todo va como la moda, digamos? Sí, de todo, yo creo que hubo espectáculos que quizás dispararon un boom para que la gente tenga... El otro día me hice una nota, por ejemplo, con respecto a Glee. Ajá. Y me preguntaron qué pasa con Glee. Si Glee, bueno, evidentemente Glee generó algo. Sí, no sí. sé si acá en Argentina puntualmente, no sé si no, tuvo creo tanta que acá no fuerza. Explotó. No, igual que Smash, ¿no? Creo que tuvieron, son cosas para fanat, para nosotros. Nosotros nos juntamos a decir, wow, Smash no la vio nadie, ¿no? Acá. No, De verdad sigue siendo como muy medio críptico en ese sentido, tan musical todo. Sí, es cierto. Pero esos programas incentivaron a mucha gente, a muchos chicos, en ir a estudiar teatro musical. Es verdad. Y ahora hay muchas escuelas también que antes no habían integrales. Sí. Y hay algo que es cierto también, y es que, por ejemplo, más allá que te guste o no consumes lo de Tinelli, sí, hubo claro, un auge muy grande de gente que fue a estudiar a las escuelas de Reina, de Flavio Mendoza, totalmente, a raíz de ver lo que se subió. Sí, y quizás fue a estudiar danza y después pegó el salto para comedia musical. ¿Y vos cómo pegaste el salto para comedia musical? ¿Era de arranque esa la idea, no? Yo bailo de los 3 años. ¡No te puedo creer! Vos sabés que yo te veía esas piernas largas. Digo, claro, tiene que ser. Y gorda. ¿No? Y el empeine. Dije, es Paloma Herrera, no, es Gaby. Sí, de todos modos te voy a ser honesto. Yo no sé si te lo conté, pero yo a los 13 años estudié 3 meses a Potomac. Americano. Tres y eso meses. Es verdad. Eso es muy me gusta mucho cuando estudian 5 días algo, digamos. Eso. ¿Y a qué llegamos? Al Flat Ball Change. ¿Vos a mí me conocés como bailarín de como bailarín de tap? ¿Sí? Claro, obviamente. Sí, eso ha trascendido. ¿Y por qué motivo? Porque me encantaba. ¿Ah, sí? Sí, por qué quedó en la nada? Porque soy músico. ¿Y qué tiene que ver? Los músicos no pueden... Va, qué sé yo. El que toca nunca baila. El que tiene condiciones, tiene condiciones. El que no tiene condiciones... Bueno, pero no porque no tenías condiciones, sino porque preferías ir porque para porque decidí lado. Hacer otra cosa. Porque decidí, mira, era muy bueno, la verdad era muy bueno, habían venido de afuera para buscarme, pero dije, no, yo soy pianista. Pero ¿cuál era la idea cuando empezaste? ¿Vos sabés cuando yo era chico detestaba las canciones en las obras de teatro? No me gustaba. Y así estamos, el teatro, te digo. Y así estamos haciendo cosas. ¿Por qué? Me aburría, prefería, me gustaba más las partes habladas que la parte cantada. Cuando era muy chiquito, por supuesto. Y después cuando empezaste a estudiar, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era tu imaginación de futuro? ¿Que ibas a ser pianista clásico? No, nunca. No. Pero a mí siempre me gustó la música en función a la imagen. Ajá. Y a raíz de eso empecé a trabajar haciendo música para teatro. Que no necesariamente empezó siendo comedia musical. No, claro, sino música original. Música original, para obras música incidental, claro. Música incidental para obras de teatro. ¿Y cómo se inspira uno para hacer? Había una de las preguntas en ese sentido. ¿Cómo se hace para...? ¿De dónde saca uno el material? Por supuesto, de la obra, pero ¿cómo es el trabajo de hacer una música original para una obra de teatro? ¿Vos decís instrumental o cantado? Sí, instrumental. Y tiene que ver con el director te entrega el guión y después hay algo que tiene que sucede con... Primero, con cuál es la visión del director de por dónde quiere llevar la música, ajá, por supuesto, en qué momento. Eso, el director, hay algo que guía, sí, digamos, sí, no es solamente... Definitivamente te guía, pero también algo que es cierto es que a medida que va pasando el tiempo y que uno va obteniendo oficio... Sí. El director también espera que uno le pueda proponer, mira, acá podemos hacer esto, acá te parece si hacemos ¿Cuándo esto. ¿Cuándo uno siente que tiene el suficiente oficio como para meterse ahí? Después del segundo espectáculo. Después de los 3 meses de tap, yo le digo a Elizabeth de Chaporrush, eso está mal, ¿sabes qué? Eso está mal bailado. Yo le digo a Caliquio el día del Frankenstein, le dije, está muy mal el tap. No, pero digo, hay un momento donde yo siempre cuento que el día que puse el primer viaje al exterior y que me vi frente al pasaporte y dije, ¿qué, lo que hay que llenar? Y dije, ¿qué pongo en profesión? Lo pongo. Inspiré y puse actriz. ¿Viste? Hay ¿Vos? Un momento.
Te lo juro. Sí, te lo juro. Pero era, ya no me quería abrir más de piernas en el Grand Car porque ya no me daba el tiro. Yo pensé que eras bailarina y conductora vos. No, sí, pero no. Pero ahora me estoy lanzando para hacer ahí. Bueno, este viaje que te digo es hace 2 días. No hace mucho tiempo. No, pero digo, hay un momento en donde uno siente que puede ya meterse, creo, decirle al director, che, a mí me parece que, sí, que va por este lado. Yo creo que en el momento que uno obtiene un criterio propio para tomar decisiones, es el momento que uno quizás puede sentir que puede aportar algo distinto o ayudar a un director o tirar ideas. O meterse quizá en un terreno un poquito más abarcativo. Sí, creo el hecho de escuchar mucha música o de ver muchos espectáculos o de trabajar mucho en casa, hay algo que te genera. Un criterio, por eso, se empieza a armar el criterio propio. Y creo que eso es lo más importante para un artista. Uh-huh. Es decir, más allá, es decir, uno puede ser un perfecto pianista y leer una partitura que viene de afuera a la perfección, o dirigir una orquesta exactamente como se hizo en Broadway. Uh-huh. Pero en el momento que uno toma decisiones propias con respecto a por dónde, de qué, no, pero esto, y estamos en Argentina, y son cosas que no tienen nada que ver con una actitud soberbia, sino que tiene que ver con el tirar ideas, ahí creo que uno está bien encaminado. Ay, qué lindo todo lo que dijiste. Por eso no, pensé que ibas a llorar, pero no lloraste. Sos una piedra, hijo de puta. Escúchame. ¿Querés que llore? Lloro. No llores. Ya está, ya perdiste el momento. Ya está, no importa. Elegime una de las tarjetas para terminar este hermoso reportaje. Ojo, ¿Qué? No sé. No te hagas porque no viste nunca el programa, así que no sabes ni de qué va. Bueno. Recién me dijiste qué lindo el monólogo. Va. Mirá. Aceite de primera prensada. Esto se trata de lo que harías sin pensarlo. Sí, pero Gaby, ¿no querés que...? Sí, no lo pienso, no lo digo, no pregunto, no hay plata, nada, sí, lo hago, punto. Música para una película. Música para una película extranjera, sí. De aquí, Almodovariana, ¿de cuál? Yo te digo ya exactamente dónde. Sí, dale. Con Tim Burton. Ah, ok, un pianito medio disonante. Lo que pasa es que... Cling, 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 cling. Algo más fantasioso, claro. Ajá. Lo que pasa es que no le puedo hacer mucha competencia a Danny Elfman. Bueno, es que nadie conoce, que solamente vos decís quién es el Danny músico Elfman de... ¡Ay, no te hagas! Acá todos saben que es Danny Elfman. ¡Ay, mirá, todos! Que vos no sepas no quiere decir que no lo sepan todos, ¿eh? Los Simpsons. Bueno, hagan el programa ustedes, manga de ignorantes. Está bien, no se haga problema. Ok. ¡Ay, todos! Bueno, está bien. Bueno, en el próximo... Bueno, nos vamos a ir al bloque. En el próximo bloque vamos a hacer... Yo sola voy a estar, ellos no van a estar nadie, porque este es mi programa y digo lo que se me canta. Gaby, no te vayas, que tenemos una gracia. La estuvimos ensayando todo el fin de semana, sábado a las 2 de la mañana. ¿Es verdad o no? Es verdad. Ahí está. Muy bien. Ya ven. ¿Cuándo arranca la gira de Forever? Arrancamos el primer fin de semana de septiembre. Ajá, ¿por dónde? 3 meses, todos los fines de semana por todo el país. ¡Qué bueno! ¿Y vos lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer. ¿Cuántos años estuvo Forever? Y estuvo un año. Ajá, apareció mucho más. ¿Viste? Fueron como 2 temporadas. Un éxito increíble. Cosa que sí, y si funciona bien, el año que viene vuelvo a Buenos Aires. Posibilidad de seguir. Sí, mirá qué bueno. Bueno, uno de los musicales más bellos que se han hecho últimamente con la actuación memorable del maestro Goldman. ¿Cómo te ves de viejo? Choto, igual que vos, igual que ahora. No, muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, se viene la gira de Forever Young, ¿no es cierto? Perfecto. Querido, me haces cantar Liza ni loca, yo no lo toco ahí, ella está arriba, dale, no se hace nada. Algo. Bueno, pero no se nadie. Ay, no, por el amor de qué torro. El fantasma, no, aparte no es mi estilo, está muy arriba, muy soprano, muy no me gusta cantar tanto. No, Chicago. Sí se puede cantar. Pero la hizo todo el mundo, Chicago. ¿Cuántas veces va a ser Chicago? La hizo la Roda, no la hizo la Guida, la hizo Melania, la hizo basta. Yo quiero una cosa más original, más. Bueno, che, qué carácter. Me dicen que no soy normal. ¿Y qué más da si me critican con maldad? ¿Y qué más da? Yo sé que soy inteligente, soy más bien independiente. Tengo en Libra mi ascendente
¿Y eso qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo que dirán de mí. Yo puedo ser fuerte y apuesto a mi suerte y así yo soy feliz. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si no consigo popularidad, si no soy famosa, adiós y a otra cosa. ¿Y qué? Qué musical, ¿quién hizo un musical a los gatos? A los gatos viejos, debe ser esto, debe ser como un vallés. ¿Eh? Me voy. No, no, quédate, quédate. No, bueno, no te pongas, así que carácter. Bueno, sí, se habla todo, 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 todo es con vos la cosa. Yo odio la formalidad, sin libertad. No sigo reglas que nos da la sociedad. Los que me quieran conquistar, tal vez me puedan alcanzar si me hablan con honestidad. Yo elijo la verdad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si alguien me mira mal, yo busco un destino y elijo un camino y voy tras mi ideal. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es millonario o mozo en algún bar, es mío y confirmo, lo quiero y lo afirmo. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si solo busco mi felicidad. No quieran domarme, no van a cambiarme. ¿Y qué más da? Un placer haberte tenido aquí en el programa. Gracias. Y...